Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Les pido tomemos nuestros lugares para dar inicio a esta 21ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, convocada para este día y a esta hora. Pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que hemos formulado, por favor. Buenas noches a todos. Proceda a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Integrantes del Consejo General, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente, buenas noches. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Buenas noches, presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Presente, buenas noches. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas noches. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Horacio Jiménez López. Presente, buenas noches. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efrén Ortiz Álvarez. Presente. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas noches. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenas noches, presente. Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. Presente, buenas noches a todos. Por Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. Presente, buenas noches. Por el Partido Verde Ecologista de México, nos acompaña el licenciado Esteban Fernández Cruz. Presente, buenas noches. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes las consejeras, consejeros, y contamos con la presencia de 8 de los 11 representantes legalmente acreditados, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor secretario. Establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda entonces conforme al siguiente punto del orden del día que hemos propuesto, pero antes le pido de cuenta de la integración de la mesa, por favor. Daría cuenta de la presencia del licenciado Eduardo Bernal Martínez, representante del Partido Revolución Institucional. Y también del licenciado Javier Rivera Escalona, representante del Partido de la Revolución Democrática, que se han incorporado a esta mesa. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día que hemos propuesto, por favor. El siguiente punto del orden del día es el número 2 y corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene lo siguiente. 1, lista de presencia y declaración de quórum legal. 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3, aprobación del acta de elección extraordinaria celebrada el 7 de mayo de 2015. 4, proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento al párrafo tercero del considerando octavo, denominado efectos de la sentencia, de la resolución recaída al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con el número ST-JDC-331/2015, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal. Discusión y aprobación, en su caso. Número 5, proyecto de acuerdo por el que se registran las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa a la H-59 legislatura del Estado de México para el periodo constitucional 2015-2018, postuladas por el Partido Acción Nacional, en cumplimiento al párrafo tercero del considerando octavo, denominado efectos de la sentencia de la resolución recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número ST-JDC-331/2015, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal. Discusión y aprobación, en su caso. Número 6, asuntos generales, y número 7, declaratoria de clausura de la sesión. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. Al no haber observaciones ni intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día en los términos en que lo he dado a conocer, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente punto, por favor. Es el número 3 y corresponde a la aprobación del acta
de la sesión extraordinaria del 7 de mayo de este año. Antes de consultarles sobre alguna observación, solicitaré atentamente la dispensa de su lectura y les rogaré que si existe algún comentario, lo hagan saber. No se registran, señor consejero presidente, por tanto pediré que están por aprobar el acta, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Es el número 4 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento al párrafo tercero del considerando octavo denominado efectos de la sentencia de la resolución requerida al juicio para la protección de los derechos políticos electorales identificado con la clave JDC 331/2015 emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está a su consideración. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, ¿alguien quiere intervenir en este punto del orden del día? Bien, no haber intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto que se presenta, que es, se identifica con el número 91/2015. Les pediría que están por aprobarlo, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el número 5 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se registran las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa a la 59 legislatura del Estado de México para el periodo constitucional 2015-2018, postuladas por el Partido Acción Nacional, en cumplimiento al párrafo tercero del considerando octavo denominado efectos de la sentencia de la resolución requerida al juicio, identificado con la clave 331/2015, emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es su consideración. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración. Perdón, antes de poner, de dar el uso de la palabra, le pido al señor secretario de cuenta de la integración de la mesa, por favor. Señor presidente, daré cuenta de la presencia del licenciado Joel Cruz Canseco, representante propietario del Partido del Trabajo que se ha incorporado, y con esto estarían presentes los 11 representantes legalmente acreditados. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Ahora, si en este punto del orden del día y en primera ronda alguien desea hacer uso de la palabra, tiene el uso de la palabra el señor consejero Miguel Ángel García Hernández. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera nada más referirme a que en el considerando 25º, visible a foja, en las páginas 13 y 14, si bien es cierto que el acuerdo se está refiriendo a las a la inclusión en las fórmulas de las candidatas que está postulando, también yo quisiera de alguna forma señalar que en el acuerdo, aunque no lo manifiesta, pero hay también tres sustituciones que, aunque el acuerdo dice que ya se revisaron los requisitos de aquellos ciudadanos que quedaron inscritos, estas tres sustituciones se están dando, primero en el distrito número 6, con cabecera en Tianquistengo, donde la fórmula de Arely Hernández Martínez y de María Guadalupe Alonso, actualmente sustituida por J. José Trinidad Nabor Montiel y Francisco Álvaro Saavedra. Del distrito 23, la fórmula de María Isabel Selene Clemente Muñoz y María del Rocío Vadillo Castillo, también hoy es sustituida por José Valtierra Guzmán y Federico González Cornejo. Y en el distrito número 26, la fórmula que encabezaba Marlene Miranda Espinosa y Ana Claudia Domínguez Mendoza, hoy es sustituida por Edmundo Francisco Esquivel Fuentes y Alejandro Escobedo Dávalos. Me parece que ellos, por lo que se señala aquí, también integran ahora parte de esta, de estas nuevas fórmulas, y en todo caso entiendo que por la premura del tiempo puede ser que se haya omitido,
pero también entiendo que si ya están de alguna forma considerados es porque cumplieron con la documentación que les fue requerida, y en todo caso nada más para esta precisión señalo que deben de incluirse los nombres de estos candidatos en los distritos que he señalado para efectos de que puedan también ser ya registrados como candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más en primera ronda? Bien. En segunda ronda, al no haber intervenciones en contrario de la propuesta del consejero Miguel Ángel, la damos por tácitamente aceptada, le está entregando al secretario la precisión, para que se registren también los nombres de los integrantes de las fórmulas que, como bien señala el consejero, sustituyeron eventualmente en el listado final a las personas que él también señaló. Bien. Al no haber más intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la modificación propuesta. Perdón. En segunda ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Nada más para que conste en versión estenográfica, ¿cómo quedaría específicamente lo que está pidiendo el consejero Miguel Ángel García Hernández? Porque hay que recordar que la sala dejó insubsistente todos los registros. Entonces, no sé si se quiere referir a quienes estaban registrados anteriormente y ahora los que aparecen, que es el nuevo registro que precisamente es el que se está dando, o no entendí, valga la expresión, la intervención del señor consejero. Gracias, señor representante. A reserva de que el consejero pudiera contestar, lo que él nos pide es hacer la precisión que en el considerando 25 que consta en fojas 13 y 14, páginas 13 y 14 del proyecto de acuerdo, se señalan los nombres de las fórmulas, por así decirlo, de las fórmulas de mujeres que sustituyen en la integración final y no se mencionan a estos seis varones que también están sustituyendo fórmulas, nada más para que queden señalados. Igual lo que estamos aprobando como acuerdo y como anexo es la lista final que usted presentó y los documentos que la avalan y además valga la pena hacer la precisión que se revisó que se cumpliera con la paridad de género señalada por la ley. Bien. Por favor, tiene su palabra en segunda ronda el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Yo sí pediría por la trascendencia del acuerdo que nos den a conocer la versión final. Porque primero el consejero nos habla de sustituciones y no se puede sustituir en algo que es inexistente. La propia sala dejó sin efectos todos los registros y lo que no tiene efectos no puede tener sustituciones. Hubo modificaciones al estatus primogéneo. En segundo orden de ideas, sí analizar muy de fondo cuál será la redacción final de esto y la inclusión que se deba de hacer, en virtud de que, bueno, pues habla el señor consejero de una presunción y para efectos de versión estenográfica sería importante la intervención del secretario que nos dé cuenta no de una presunción, sino de un hecho concreto en que si ya fuesen revisados estos expedientes que ahora se están incluyendo por esta modificación. Y por último, señor presidente, un comentario para usted. La equidad de género como tal estaba cumplida. Lo que no estaba cumplido era el nicho de oportunidades que nos habla el propio 41 constitucional. No solo es un número, sino también un nicho de oportunidades. Por tal motivo, solicito la corrección necesaria para efectos de la versión estenográfica, porque tal pareciera que la sentencia viene en un sentido y los efectos vienen en otro. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Le pido entonces al señor secretario que nos indique cuál sería la modificación en el considerando 25, en donde está la relación de los nombres de las personas ahora postuladas y la revisión de los expedientes, con la precisión. Por favor, señor secretario. Perdón, antes del secretario, en segunda ronda, el señor consejero Miguel Ángel García Hernández. Gracias. Pues nada más para efectos de poder aclarar el punto. Me refería a que en la página 14, en el primer párrafo, se lee textualmente respecto del registro, en razón de lo expuesto por el Partido Acción Nacional, en efecto, por lo que hace a las ciudadanas y ciudadanos de quienes ya se había revisado en su momento los requisitos de elegibilidad correspondientes, o sea, se está hablando de aquellos que habían quedado, como bien se dijo, habían quedado registrados, después quedó sin efecto ese registro, pero aquí se mantiene todavía
como si ya se hubiera revisado la documentación en el distrito 6, que he referido, en el distrito 23 y en el distrito 26. Pero ahí, el día de hoy, con este nuevo registro que se hace, hubo un cambio, no una sustitución, correctamente, hubo un cambio en la fórmula planteada primigenitamente, y en todo caso, se tendría que señalar que estos registros que corresponden a estos seis varones, ya se revisó su documentación, que finalmente pues está incluyendo. Porque pareciera que el propio acuerdo nos está diciendo que los candidatos que anteriormente estaban ahí postulados, hoy siguen siendo candidatos, o más bien las candidatas. Cambiaron, ahora son varones, sin embargo la paridad se mantiene, pero mi precisión es para que en todo caso sea nada más claro en el hecho de decir que los candidatos del distrito 6, 23 y 26, que anteriormente eran mujeres, hoy son hombres, y así ya queda, ¿no? Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Por favor, secretario. Señores integrantes de este órgano, en cuanto a la precisión que hace el señor consejero Miguel Ángel, tengo aquí la tabla que de manera precisa refiere el distrito 26 de Nesa, en donde se tiene una fórmula integrada por Marlene Miranda Espinosa y Ana Claudia Domínguez Mendoza, y ahora se encuentran los nombres de Edmundo Francisco Esquivel Fuentes y Alejandro Escobedo Dávalos. En el caso de Texcoco, 23, la fórmula de María Isabel Selene Clemente Muñoz y María del Rocío Vadillo Castillo está ahora… aparece en la fórmula José Valtierra Guzmán y Federico González Cornejo, y en el caso del distrito 6 Tianguistenco, la fórmula original en cuanto a mujeres, Areli Hernández Martínez y María Guadalupe Alonso Quintana, y ahora aparece José Trinidad Nabor Montiel Martínez y Francisco Álvaro Saavedra, que son los nombres que estarían siendo considerados en el párrafo que el señor consejero ya ha referido, haciendo la aclaración de que los expedientes también de estos ciudadanos han sido ya verificados, señor consejero presidente. Gracias, secretario. En este asunto, el orden del día y en segunda ronda, ¿alguna otra intervención? ¿En tercera ronda? Tercera ronda, tiene el uso de la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Siento que ya con el comentario realizado por el señor secretario queda satisfecho la primera parte del comentario del señor consejero. La segunda parte es evidente de la solicitud hecha por un servidor. Es evidente que se revisaron los expedientes incluidos en nueva versión que no formaban parte del expediente general del Partido de Acción Nacional. Sin embargo, y solo para efectos de versión estenográfica, solicitar al secretario, insisto, algo que es evidente, porque si no estaríamos sesionando estas horas, la revisión de expediente por expediente, pero como en su intervención el señor consejero habló de una presunción que se presumía que se habían revisado, pues nada más que dé cuenta el señor secretario para fortalecimiento de nuestra versión estenográfica. Insisto, a mí me queda muy claro que sí, por el mismo horario en el que estamos teniendo la sesión. Sin embargo, no dejemos nada a lo implícito, seamos más explícitos. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Le pido entonces al señor secretario, atendiendo la solicitud hecha por el señor representante, que señale, antes de la aclaración del secretario, si está de acuerdo el secretario, por favor, tiene la palabra en tercera ronda el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Para iniciar, a mí me parece que el respeto a la vida interna de los partidos ajenos es la paz. Y muy amablemente aquí hemos hecho algunos comentarios en lo particular. Y me parece que lo que el instituto debe revisar es la legalidad del cumplimiento de la sentencia. Y me parece que no debiéramos interpretar más allá de lo que expresamente la sentencia
está indicando en los efectos de la sentencia, en la parte de los efectos de la sentencia. Y como ya se acordó la primera parte de esa sentencia, es cancelar los registros de los diputados que anteriormente se había realizado, y ahora deviene el registro o el nuevo registro en virtud de que hay una cancelación de esos registros. Por lo tanto, me parece que el término sustitución en el cuerpo del acuerdo no cabe, porque no se está sustituyendo a unos ciudadanos que estaban registrados previamente. Se está haciendo un nuevo registro de esos distritos. El partido político está en libertad, sus órganos internos estuvieron en libertad de hacer las adecuaciones correspondientes para cumplimentar la sentencia en términos del cumplimiento de la paridad y de la competitividad, como así nos instruyó tanto al partido y ahora al Partido Acción Nacional. Entonces, me parece que ese término de la sustitución y el argumento que se está planteando por el consejero Miguel Ángel, creo yo que no corresponde. Debiera ser muy explícito, como aquí se ha solicitado, el hecho de simplemente autorizar la solicitud de registro que está presentando el Partido Acción Nacional, para que en ese tenor de la versión estenográfica y de la versión legal del acuerdo se satisfaga el cumplimiento de la sentencia que está ordenando el tribunal. Esa sería mi opinión respetuosa. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? Tiene el uso de la palabra en tercera ronda el señor representante del Partido Verde Ecologista de México. Sí, gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. En atención al, lo voy a decir coloquialmente, al arduo trabajo que se ha venido desarrollando por parte de la vida interna del partido en cuestión, su servidor le solicitaría de la manera más atenta que por favor gire las instrucciones necesarias para que se me otorgue una copia certificada de la versión estenográfica del día de hoy, solamente para tener una reserva, porque parece ser que insistimos que hay que decir que se los dije. Entonces, para tenerlo, le pido por favor que dé las instrucciones necesarias y me den una versión estenográfica. Gracias. Gracias a usted, señor representante. Instruyo al señor secretario para que, atendiendo la solicitud hecha por el señor representante del Partido Verde Ecologista de México, le sea entregada una copia certificada de la versión estenográfica de esta sesión. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor consejero Miguel Ángel García Hernández. Gracias, presidente. Bueno, yo reiteraría que finalmente, si se lee, y esto lo invito a que lo haga, el representante de la Revolución Democrática, el primer párrafo de la página 14, cuando habla de que las ciudadanos y los ciudadanos de quienes ya se había revisado en su momento los requisitos de elegibilidad correspondientes, y señala a estos distritos, la parte final dice, se tiene por acreditado los mismos. Entonces, ¿cómo se va a tener por acreditado si no se había presentado la documentación de las fórmulas que hoy se presentan? A eso me refiero, que por eso se debe de precisar correctamente, porque anteriormente quienes encabezaban esas fórmulas fueron mujeres, quedaron sin efecto. El día de hoy se presentan las fórmulas y se presentan además los candidatos que van a estar en estos distritos. De ellos no se había revisado su información, no se había revisado su documentación. Yo, de alguna forma, a través de mi personal, no es que se presuma, sino que ya vieron, se checó esto, que además el propio secretario nos permitió hacerlo, y que en todo caso lo único que estoy diciendo es la precisión, porque no se puede tener esa presunción de que se había tenido ya esa información cuando el día de hoy apenas el Partido Acción Nacional los está registrando por primera ocasión. ¿Es cuanto? Sí, gracias. Antes de continuar cediendo el uso de la palabra, quisiera reiterar para versión estenográfica y precisar que finalmente el acuerdo, en su punto primero, lo que dice es se registran las fórmulas de candidatos, no se sustituyen ni nada, se registran las fórmulas de candidatos y la Secretaría, en el cuerpo del acuerdo, lo que va a hacer es la precisión de que todos estos 90 candidatos propietarios suplentes han sido revisados los expedientes y están ordenados conforme a derecho. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional.
Gracias, señor presidente. Qué lástima que se quiera poner en tela de juicio la ardua labor y de hecho que se reconozca que lo fueron a revisar precisamente el personal que tiene a su cargo la consejería que me antecedió en la palabra. Qué lástima, porque bueno, pues están poniendo en tela de juicio entonces, pues ya no entendí. Si los revisó, pues ahí están. O sea, yo no sé por qué tenía que poner en tela de juicio esto. Aunado, máxime, a que como lo hemos reiterado, esto es un nuevo registro. Lo que había anteriormente ya no existe, es la nada jurídica. Entonces, el problema es eso. O sea, no entiendo la postura del señor consejero, pero bueno, ese sería cuanto. Gracias, señor representante. En tercera ronda, ya intervino en tercera ronda, señor representante. Perdón, en tercera ronda tiene uso la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. A mí me preocupa más la actitud, porque al final de cuentas tienen que acatar lo que dice el mandato del tribunal. Y bueno, pues si alguien hace su trabajo bien es el secretario general. Y dice que si la dice no presumió, pues así lo dijo textualmente, que presumía que se hubiera revisado, y hasta ahorita está diciendo que sí mandó a su gente a revisarlo. O sea, eso es lo que molesta, están habiendo un nuevo registro, punto. Al final de cuentas se va a ir al tribunal otra vez este nuevo registro. Entonces, con ese tipo de actitudes de los consejeros, a veces no entiende uno. O sea, yo les pido de veras, respeten la vida interna de los partidos. Si se comete una falla, bueno, pues nos corrigen la plana, nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Pero más que otra cosa es la actitud. Y más de veras me sorprende la actitud de Miguel Ángel viniendo sabiendo su origen. Entonces, qué lamentable es esto, que de veras hacemos tanto tiempo, nos esperamos todos con la finalidad de sacar esto para inclusive ayudar a un compañero de partido a que tenga sus registros. Nos atenemos todo este tiempo para cumplir. El señor secretario general cumpla con todo su trabajo para hacerlo bien, para venir a esta sesión a escuchar presunciones o exámenes que yo creo que no tienen caso. De veras, presidente, más que otra cosa me preocupa la actitud, porque bueno, así como son minuciosos con nosotros, haremos lo propio con sus asesores y haremos lo propio con el personal que tienen y haremos lo propio con su trabajo para que realmente lo cumplan como deben de ser. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Muchas gracias, buenas noches a todos. Me parece a mí una gran preocupación ya expresada de manifiesto por el consejero. Me parece que aquí se ha hecho una labor titánica por parte de los partidos políticos y del instituto en general. Y me parece que es un tema de interpretaciones. Y parece que el mensaje no es de trabajar en conjunto, me parece que hay un tema de profesionalismo que habría que cuidar. Y yo invitaría por mucho a que exista un trabajo de respeto hacia los partidos políticos. Y efectivamente hemos sido solidarios con todos los partidos. Estamos siendo unidos y estamos trabajando para un mismo fin y resulta que este tema de interpretaciones no está muy claro. En fin, el Partido Humanista sí se manifiesta en una sana preocupación. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señor representante. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En tercera ronda tiene uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza. Gracias, presidente. A esta representación le gustaría hacer una atenta invitación al consejero Miguel Ángel a que no obstaculice, a que no entorpezca por enésima vez el trabajo de este Consejo General. Ya de por sí es preocupante la situación de los registros del Partido Acción Nacional y del PRD en virtud de que han... Y lo digo porque los ha puesto en una situación de inequidad. Han dejado de hacer campaña durante 2 o 3 días y luego para que venga aquí el señor consejero y se desgarre las vestiduras. Entonces,
hago un atento llamado para que ya deje de obstaculizar el trabajo, dejemos esa actitud, consejero, protagónica, no corresponde, ya no son los momentos, consejero, por favor. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Me pide la palabra el señor consejero por alusiones personales. Por favor, consejero Miguel Ángel. Gracias, presidente. Bueno, perdón, presidente. No hay alusiones personales. Sí, se refirió al consejero. Perdóneme, pero no le puedo dar la palabra por alusiones personales. Estaba revisando justo el. Entonces, no hay alusiones personales. Entonces, y si va a ser una moción, que la haga conforme al reglamento. Igual le puede ser para alusiones personales o mociones también, para ver sus orígenes. Dice, segunda sección, me voy a permitir leer el artículo 47 y 48. Moción al orador. Cualquier miembro del consejo podrá realizar mociones al orador que está haciendo uso de la palabra con el objeto de hacerle una pregunta o solicitarle una aclaración sobre algún punto de su intervención. Artículo 48. Las mociones al orador deberán dirigirse al consejero presidente y contar con la anuencia de aquel a quien se hacen. En caso de ser aceptadas, la intervención del proponente no podrá durar más de 2 minutos. Si quisiera hacer uso de esta opción, tendría que preguntarle yo al señor representante de Nueva Alianza si acepta una moción. Lamentablemente no. Gracias, consejero. Hay que leer el acuerdo. Gracias, consejero. En este punto del orden del día y en tercera ronda, tiene el uso de la palabra el señor del Partido del Trabajo. Gracias, con su venia, consejero presidente. Me parece que sí debemos hacer un esfuerzo por recuperar el buen clima que hemos venido aquí intentando construir. Por momentos camina bien, por momentos decae el ánimo. Y me parece que el producto de la emoción y del tema que es tan importante y tan trascendente, lo que sí debiéramos de lamentar es que hoy la ley, las nuevas reglas nos han metido a todos en una caja de presión muy complicada y seguramente las opiniones ya desbordan la propia realidad. Y no queremos ofender a ningún consejero, pero por supuesto que sí, siempre en momentos tan aciagos y tan complejos como los que estamos viviendo, sí se ocupa que los señores consejeros y los señores representantes de los partidos asumamos con cordura esta difícil tarea de aplicar nuevas reglas que hoy nos han metido en verdaderos problemas a todos. No solamente es una preocupación del consejero Miguel Ángel, que entendemos conoce muy bien estos temas, también es una preocupación de los partidos que estamos intentando asimilar de mejor manera estas nuevas reglas. En consecuencia, me parece que la manera en cómo se han venido dando las cosas en este momento, como que intentan señalar que los partidos políticos somos amplios responsables de lo que está ocurriendo, y no es así. Finalmente es un problema de aplicación de la ley. En consecuencia, sí se ocupa que los señores consejeros, pues en la medida de lo que es su facultad de conducir con reglas claras y con normas muy específicas, que los partidos nos conduzcamos de la mejor manera, y lo estamos haciendo. Creo que todos los partidos hemos cumplido una gran tarea de asumir nuevas reglas y estamos ocupados y preocupados porque los tribunales hoy van a ser extraordinarios actores en este proceso. Y ello creo que nos debe de ocupar más que las formas. Yo creo que las palabras bien o mal escritas en el acuerdo se pueden corregir sin ningún problema, pero que quede claro que los partidos estamos haciendo nuestro esfuerzo y esperamos recibir de los señores consejeros, con su autoridad que tienen, una orientación práctica que ayude a resolver esta problemática en la que hoy estamos metidos. Por ello siempre el llamado a la cordura se ocupa en momentos tan complejos como estos. Y bien, y que para buena fortuna los partidos que han estado inmersos en estas circunstancias lo han resuelto, y lo han resuelto muy bien en nuestra opinión. Gracias. Gracias, señor representante. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Ya intervino en tercera ronda, me da mucha pena de ver al licenciado porque intervino después del señor Horacio, que había intervenido, que él arrancó la tercera ronda. ¿Al orador o a mí? Sí, por favor, dígame.
en términos del fundamento que usted ha dado lectura, me parece que sí se debe tener mucho cuidado en la redacción del acuerdo. Vuelvo a insistir en la misma intervención que hice en tercera ronda, como usted señala. Y un poco en respuesta igual a lo que el consejero Miguel Ángel me pedía que le diera lectura. Efectivamente, de lo que se encuentra redactado en el acuerdo es que se sustituye, por ejemplo, a esos tres candidatos que ha hecho referencia a él. Entonces, me parece que no debiera ser se sustituye, debiera ser se acredita o se registra o se hace la solicitud de registro. Porque, insisto, el órgano electoral está dentro de sus facultades el cumplimentar la sentencia. Insisto, ya le dimos el primer tratamiento, la primera parte, que es el de la cancelación de los registros. Entonces, ¿ahora qué viene? La acreditación de los registros. Entonces, me parece que ese contenido gramatical es el que ha dado lugar a esta discusión. Yo pensé que la controversia iba a ser lo excesivo del tribunal, lo excesivo, el alcance que se hizo de la cancelación tanto de Acción Nacional como del PRD de los 45 distritos, y no lo controversial de un prurito legal que aquí se está dando en la discusión. Entonces, por eso hago nuevamente la solicitud en que en primer término se respete la vida interna de los partidos políticos. Si se está sustituyendo en esos términos a todos los candidatos del Estado, pues es facultad y atribuciones de los órganos internos de cada partido. Y este órgano lo que tiene que hacer es registrar si cumplen o no con los requisitos de elegibilidad. Y me parece que con la conducción que usted le ha dado y el tratamiento que el secretario ejecutivo le ha dado a todo el trámite de registro, eso creo que a todos nos queda claro. Bueno, no a todos, porque se ha necesitado ir a darle ahí una revisión a los documentos, atentando contra la buena fe y contra la probidad con la que se ha desarrollado tanto la presidencia como la secretaría ejecutiva. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. El acuerdo es de trascendencia porque además es novedoso. No habíamos tenido que elaborar con el Instituto Electoral del Estado de México ningún acuerdo en este sentido. Entiendo que la intención del equipo del secretario ejecutivo fue ser lo más preciso posible y lo más explicativo posible. Incluso eventualmente los tres párrafos con los que inicia la página 14 podrían no estar en el acuerdo y este no pierde vigencia, porque finalmente los 90 expedientes han sido revisados y se encuentran debidamente integrados, por lo que este consejo puede con toda confianza aprobar el registro de las 45 fórmulas. Entonces, esto lo quiero recalcar, porque finalmente, como una buena parte de esas 45 fórmulas ya habían sido previamente registradas y ya se había revisado previamente, pues no han perdido la calidad que tenían entonces para este momento, era un poco tratando de abundar. Entiendo además perfectamente la propuesta de mi compañero, el consejero Miguel Ángel, de que si se mencionan unos nombres, pues se mencionen todos. Entonces, igual eventualmente, si esto es lo que nos está preocupando, yo les propongo, eliminemos esos tres párrafos donde señala cuáles ya estaban, cuáles son nuevos, los nombres, y con eso queda completo el acuerdo, porque las 45 fórmulas han sido, los requisitos de las 45 fórmulas han sido debidamente verificados. Ya intervino en tercera ronda. Hágame favor. Muchas gracias, señor presidente. Qué bueno que usted no es tan grosero como este. Yo quisiera comentarle, señor presidente, no es necesario decir que se añaden, que se suben, que se bajan, nada más que previa revisión de los 45 fórmulas, cumpliendo los requisitos de elegibilidad, ya que nuestro fedatario público es el señor secretario y no todos esos asesores que nos ayudan mucho a hacer tortuguismo en nuestro trabajo. Frente al fedatario público se presentaron, él da fe que se cumplen los requisitos de elegibilidad, tanto constitucionales como legales, y no tenemos que decir se subió, se bajó, se vino. Se cumple con el hecho de oportunidades que ordena el tribunal y previa revisión de los 45 expedientes es procedente, por tanto, el registro. Perdón, tiene el uso de la palabra la consejera Palmira Tapia Palacios en tercera ronda. Sí, gracias. Buenas noches. Yo he ido y he tratado de entender cuál es la propuesta de modificación.
me parece que podría ser en términos más sencillos. Si en un anexo están los nuevos registros que ya han sido acreditados, pues hagamos referencia a ese anexo. Me parece que esta parte de aludir incluso que se están sustituyendo no es el caso, porque es un nuevo registro de candidatos. Entonces, me gustaría tener muy clara antes de votar cuál va a ser la propuesta de modificación, porque me parece que he escuchado dos propuestas diferentes, pero que creo que en términos generales apuntan a la misma consideración. A lo que voy es que las cosas podrían ser más simples, o sea, no señalar si bajamos unas candidatas, que se revisaron algunos registros con anterioridad, en fin, esa historia creo que no va aquí. El punto es que se revisaron los requisitos de todos estos registros, se cumplieron, se acreditaron y pues estamos aprobando ese registro que están en un anexo con todos los nombres de propietarios y suplentes. Entonces sí me gustaría escuchar una propuesta. Y si es la que usted ha señalado, presidente, yo votaría, perdón, yo votaría por esa modificación. Gracias. Gracias, consejera. ¿Una moción a la oradora? ¿A mí? Perdón, me apena porque estamos cumpliendo, tratando de cumplir en lo posible con nuestro reglamento de sesiones, por supuesto tratando de abonar en la discusión, si me permite, perdón. Gracias. Ya intervino el consejero Miguel Ángel en la tercera ronda también, igual eventualmente lo podría hacer mediante un escrito para su voto razonado en su caso. El señor representante de Acción Nacional también ya intervino en tercera ronda. Me permito hacer una propuesta. Para efectos del proyecto de acuerdo como fue circulado, los tres primeros párrafos de la página 14 son innecesarios porque describen cosas que habían pasado en un registro que ya quedó cancelado. Bien, entonces les propongo a mis compañeras y compañeros consejeros con derecho a voto que eliminemos esos tres párrafos porque ya el párrafo previo del inicio del considerando 25 dice que las 45 fórmulas de candidatas a diputadas y diputados de mayoría relativa, la documentación ya obra en poder del instituto y se acompañó la documentación respectiva. Están revisados los procedimientos, entonces les propongo que eliminemos esos tres párrafos para que no haya dificultades. En tercera ronda ya intervino también el señor representante. Le pido al señor secretario que consulte sobre la propuesta del servidor de eliminar esos tres párrafos primero y después el acuerdo con la modificación hecha, si esta propuesta del servidor es aceptada. Por favor, señor secretario. Señoras consejeras y consejeros, ha hecho el señor consejero presidente una propuesta. Consultaría que quienes estén por acompañar esta propuesta lo manifiesten levantando la mano. Se registran 7 votos a favor de la propuesta, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Ahora, por favor, le pido consulte sobre la aprobación del proyecto de acuerdo con la modificación que acaba de ser aprobada. Con la consideración que ha expresado ya el señor consejero presidente y que ha encontrado la unanimidad, consultaré ahora a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto de acuerdo, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el número 6, corresponde a asuntos generales y no han sido registrados. Gracias. Antes de pasar a asuntos generales, para efectos de la versión estenográfica, el acuerdo fue aprobado a las 23 horas con 56 minutos del día 11 de mayo de 2015. No hay… Toda vez que no hay asuntos generales, le pido al señor secretario proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el número 7 y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. ¿Sería cuánto? Gracias. Siendo las 23 horas con 58 minutos del día 11 de mayo de 2015, damos por clausurada esta 21ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas noches. ¿No? Sí, la vida está que están otra vez aquí los. Sí.